Dame el equipo hoy para jugar con el Mineiro. ¿Qué tiene Russo? Que me parece que Russo también debería expresarse alguna vez, ¿no? No puede ser que se va Paul, no dice nada, se va Tevez, no dice nada. Pero Russo hoy no se juega, algo Totti. Tiene que decir. Hoy no se juega con Atlético Mineiro. Hoy el equipo es Rossi, con lo que tiene. Sí. Hoy el equipo es Rossi. Rossi. Weigan. Ahí lo tengo, a ver. Izquierdos. Rojo, si para no mí, y Rojo López no. Rojo, Fabra. Rojo si no se desgarra, Fabra, ¿no? Fabra. Medina. Varela. Almendra. Puede ser Cardona. Villa y Briasco. Y Briasco. ¿En equipo? ¿Equipo o no? Opción. Sacar a Cardona. Está rolón. Y que ahí se inserte el 9 del fútbol internacional que quieren traer. Señores, para... información. Perdóname, mono. A ver. Y ya dale. Información. Obando se cayó porque se va al Necaxa de México. Bueno. Cerrado. Bueno, coincidente. Y quieren poner a Vázquez. Quieren perfecto. Poner a Vázquez. Coincide. Para que vaya a Lanús. Atento con Vázquez. Perdón, mono. Tiene, sí. tiene un tal Pepe Sá en Lanús. Atento con Vázquez. Le quieren dar un par de... a Vázquez, ¿sabe qué? Boca va a jugar... se caga risa. Boca va a jugar una carta con Benedetto y te explico por qué. Sí. El Olympique de Marsella... Sampaoli lo dirige, quiere a Pavón. Y el Olympique de Marsella le debe 4 millones a Boca de una cuota de Benedetto que no se la puede pagar. Entonces, el club de Marsella, el presidente, habló con Riquelme y le dijo, te lo doy. Es más, hasta compartimos el contrato por Benedetto. Benedetto gana mucho dinero en Francia. Benedetto hoy no quiere venir a Boca, pero el Marsella... quiere negociar con Boca para que venga. Pero déjame preguntarle al mono. Sí. Mono, ¿con esto alcanza para la séptima? La obsesión del hincha de Boca. A ver. ¿Qué es la séptima? ¿Alcanza con esto que se emocionan Balazona y Fava, Villa y Briasco? Pero Boca no juega la Copa Libertadores ahora. Boca está armando el plantel. Por un mes, ¿eh? Sí, te querés dar cuenta y salís a la cancha con Mineiro. Yo creo que Boca tiene claro que es lo que necesita. Creo que todos lo sabemos. Necesita un 9 de área. Seguramente Orsini será complementario junto con Vázquez, que es el chico que viene empujando la reserva. ¿Complementario o suplente? Sí, complementario. Ah. Sí, exactamente. Y, ¿Y a mí me parece que si juega con estos tres mediocampistas que dijimos, sí. Almendra, Varela y Medina, los dos centrales, a mí me parece que no van a ser Izquierdos y... ¿Quiénes van a ser? Para mí, Zambrano y Rojo si se recupera. Zambrano y Rojo. O Izquierdos y Rojo. Perdón. No, Izquierdos si va a ser el capitán, mono. Si esta Izquierdos información de Balazone sí. se termina confirmando... que Boca empieza a negociar y cierra la vuelta de Benedetto, termina ganando con la salida de Tevez y la llegada de Benedetto. Pero, es un cambio futbolístico totalmente ahora, ganador hablemos para de Boca. Hoy. Ahora, Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A vos te gusta el Consejo de Fútbol de Boca? No me gusta ni me disgusta. Pero a ustedes no les gusta, bueno, claramente. No, a mí no me gusta. A mí la forma no me gusta. Y a mí no me gusta. Bueno, espera, a vos te gusta, a mí no me gusta. Déjame con Fabio un minuto. Sí. Dani, yo valoro. A mí me emociona Riquelme jugador y a vos te emociona Riquelme dirigente. No, a mí me... No está mal, pero emocionó. No está mal. Riquelme jugador me enamoró, ya terminó. A mí me enamoró Riquelme jugador y este no. Yo te informo. Déjame hacer una pregunta, Fava. Si ahora Boca, como dice Bala, va a buscar a Benedetto, ¿no habla de poca imaginación de este Consejo de Fútbol? Si vos tenés que ir a buscar a una de las banderas de Angelici, porque Benedetto es una bandera de Angelici, la compró él con Bragarnik, es una bandera de la gestión anterior, del angelicismo. Ahora, perdón, si te verá la bandera de la derrota, ¿Benedetto qué bueno, es? Está bien, no sé. Lo digo. Pero si lo van a buscar, Dani, ¿no es un poco demostrar que o sea, cuando vos... pensaste tu proyecto para primero, Boca. Benedetto no, tiene... no lo pensaste tanto, porque si tu única idea es ir a buscar uno que trajeron los otros... Para mí, primero... ¿Me haces esa pregunta en serio? ¿En serio? ¿A vos qué te parece Benedetto como futbolista? Me parece muy bueno. ¿Muy bueno? Ahora, yo de esta comisión esperaba que me traigan a Cavani, o sea, que me traigan cosas distintas, nuevas de chiquitito, y superiores. Sí, de chiquitito. ¿Te contaron alguna vez el cuento de la gata Flora? Si no lo van a buscar... porque son... Gritan. O sea, son malos sí, y no ve, lo van a buscar porque eran Angelici. Se ve que eso te gustaba Totti, ese cuento te gustaba Totti, y ahora mí, que lo van a buscar... Si Benedetto no dice que Angelici es mal tipo y si Benedetto no se enfrenta con Angelici no tiene chance de volver. Recordá que primero... ¿Cómo? Primero fueron por los preparadores físicos. Sí. Después por los médicos. Después por los técnicos de inferiores. Después por el alrededor. ¿Ves y que después ensañamiento la última ya, bala con Tevez. Estás ensañado con Riquelme, MP. En el medio es ensañamiento. Vos te enterás en otro club. Te olvidaste de cambia de kinesiólogo. Ahora el kinesiólogo es el problema.
¿Vos sabés quién es yo? ¿Vos sabés que tu amigo Falcioni echó al médico de Independiente? Julio César. ¿Vos sabés que tu amigo Falcioni echó al médico? Viejo, sí, o, la, sí, o, la, perdón, o la cortan acá porque no se puede escuchar nada, viejo. Si no, salí de ahí maravilla. Muchachos, salí el problema. Bien, el problema que todavía no dijeron es que Riquelme les ganó una elección. Claro. No lo dijeron. Que gobiernen, no que sigan campaña. Preséntense en 2 años y voten.